La compañía de Marvel hoy se encuentra de luto. Esto debido a una terrible noticia que han recibido los fans. Y créanme, nunca pensé que estas palabras saldrían de mi boca. Pero el día de hoy, a sus 95 años de edad, Stan Lee murió. La persona responsable de los emblemáticos personajes como Spider-Man, Hulk, Los Vengadores o Iron Man ha muerto el día de hoy en Los Ángeles, California, a los 95 años de edad. Después de dedicarle toda una vida a cómics y a cameos dentro de películas, Stan Lee ha ido a descansar. Argumenta su hija que su padre amaba a todos sus fans y que él era el hombre más grande y más decente. Esta noticia, créanme que está estremeciendo a todo el mundo, ya que en Twitter, Facebook, televisoras, radiocomunicaciones e incluso conmigo en YouTube, está haciendo que esta noticia retumbe en todo el mundo. Esto debido a que Stan Lee se había ganado el cariño de muchas personas y personas que ni siquiera conocían de dónde vendrían los Vengadores, de dónde vendría Spider-Man, de dónde vendría Hulk. Pero Stan Lee se ha ganado el cariño dentro de cameos en películas también. Y ahora será más triste ver que en ninguna película más podríamos ver otra vez a Stan Lee aparecer y saludar al personaje protagonista. Ya me imagino la despedida grandísima que le harán en la película de Avengers 4 cuando sea un homenaje increíble. O quizá veamos por última vez a Stan Lee hacer su clásico cameo en cada una de las películas de Marvel. También Stan Lee a principios de año había confesado que tenía que reducir sus apariciones en algunos eventos. Esto debido a que presentaba extraños problemas con neumonía. E incluso algunas personas grabaron las últimas apariciones de Stan Lee en algunos eventos geeks. Y en estas grabaciones Stan Lee ya se veía realmente cansado. Ya se veía que no podía continuar más haciendo ese tipo de apariciones. Ya que para él le resultaba muy cansado estar atendiendo a muchos fans, firmándole autógrafos, sacando fotos, yendo de aquí para allá. Y a su avanzada edad ya no era para que anduviera haciendo ese tipo de cosas. Y como te lo vuelvo a repetir, el día de hoy el mundo está de luto porque se acaba de ir un grande entre los grandes. El más grande que pudo haber creado a los personajes como Spider-Man, Hulk, Los Vengadores, Capitán América, junto al lado de Jack Kirby, ha muerto el día de hoy a los 95 años de edad en Los Ángeles, California. Que en paz descanse, Stan Lee.